Bueno, ya sí podemos cantar, ya vienen los Reyes Magos. Pues sí, ya están llegando. Hay muchas personas que en estos días quieren que la gente sea feliz, sobre todo los niños. Los niños tienen que ser felices en esta fecha y todos los días del año, 360 días. Pero hoy también recreamos negocios, empresas, asociaciones que aportan cada uno su granito de arena para crear esta montaña que estamos viendo atrás de ilusiones, juguetes, comida, ropa, etcétera, etcétera, y sobre todo con mucho cariño. Fran, un año más aportando esta alegría a los más necesitados. ¿Qué tal? Bueno, eso es que hay que hacerlo. Nosotros somos muy solidarios, sobre todo aquí en Marbella, que es donde vivimos, y para nosotros es un placer ayudar a la gente que no tiene sustento y necesita de nuestra ayuda. Para nosotros es muy importante esas cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la asociación que la creaste, de qué año fue creada y cómo va funcionando. La asociación se acuerda el más del año. Yo creo que ya llevamos 7 años con la asociación y bueno, pues colaboramos cada año con muchas personas. Esta vez nos ha tocado al restaurante Tango con Lucho aquí, que además va a ser papá dentro de poquito, que es una alegría más. Él también va a ser papá, está a puntito también, está a puntito, él trae 2 mellizos, mellizo y melliza. Y bueno, y la verdad es que muy agradecido a toda esta gente que viene y cada año me llama para poder aportar su granito de arena en la asociación. De verdad, una maravilla. Además, me decía de los responsables de Cáritas aquí en Nueva Andalucía, en La Campana, que todos los meses, que no es que lo hagáis una vez al año, sino que todos los meses estáis aportando, que necesitan algo, llaman. Mira que necesitamos no solamente comida, sino también, claro, hay que lavarse, cosas de higiene, y ahí estáis para lo que haga falta. Bueno, yo cuando nos llaman, sabéis que estamos aquí siempre para... Últimamente no nos llamaban, ¿eh? Pero sí, sí, estamos aquí para ayudarles cuando lo necesiten. Y cuando podamos también, porque somos una asociación pequeña, pero dentro de nuestras posibilidades, pues bueno, lo que podamos hacer, lo hacemos. Bueno, vamos a hablar también con empresarios, que en este caso lleváis los restaurantes, y que también pues Tango había aportado también su granito de arena. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, nosotros normalmente todos los años como restaurante Tango siempre solemos hacer una recolecta para esta fecha de juguetes, ropa, y aprovechamos que tenemos el restaurante, que ya llevamos más de 25 años funcionando, y bueno, los clientes que tenemos, los comprometemos un poquito a que colaboren. Creo que si nos comprometemos entre todos es mucho más fácil, y este año lo hicimos con Frank, empezamos a hacerlo esta Navidad, recolectamos juguetes, ropa, alimentos también, y bueno, muy contento de poder colaborar con su asociación y con ganas de hacer más cosas, como dices tú, no solamente esperar a que sea Navidad o Reyes para que la gente colabore, sino que se pueden hacer cosas durante todo el año. Hay mucha gente que necesita la ayuda y aquí se puede ayudar bastante, no hace falta grandes esfuerzos, sino que un poquito cada uno hacemos la diferencia. Así que bueno, muy contento de estar con Fran colaborando en esta ocasión. Pero también los Reyes sean generosos con vosotros, ¿no? Y con esos niños que vienen en camino. Gracias, gracias. Bueno, le preguntaba yo a Fran antes, ¿verdad? Que ya lleva ahí años de trayectoria con la asociación.
Bueno, con la asociación llevamos, sí, unos 5 o 6 años, pero sí es verdad que desde que Camelot está implantado en Marbella, desde siempre se han hecho todo tipo de labores. Asociación y sin asociación, vamos. Correcto, a partir de un año decidimos formalizarlo y hacerlo a través de una asociación, pero que desde siempre hemos estado colaborando con los vecinos de Marbella. Fíjate que acaba de llegar Pedro, el párroco, don Pedro, que sí que nos gustaría también que dijera unas palabras, ¿no? Son un día para bien. Eso, ¿verdad? Para decirle a todo el mundo. Ya teníamos de conocerle ya. Pues, don Pedro. ¿Qué tal, Mari? Lo cogimos un poco de sorpresa, ¿no? Soy siempre donde tengo que estar. ¿Qué tal? Soy Frank Camelo, de la asociación. Tanto gusto. ¿Qué tal? Igualmente. Encantado, mucho gusto. Ya sé que soy muy generoso. Bueno, Camelo siempre. Ayudar. Siempre y que echáis una mano con juguete y con presencia y con verdad, porque hay muchos que bueno, pero después, pues, así que mucha felicidad y muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. En nombre de la parroquia. Don Pedro, ¿cómo se está viviendo aquí en Nueva Andalucía la campana estos días desde que comenzamos, ¿no? Todo este tipo de adviento, el nacimiento de Jesús, que ya ha nacido. ¿Cómo se está viviendo? Como estamos en la campana, lo estamos viendo con campana. Campana. Pues bien, son tiempos de mucha paz y sobre todo de buscar en todos los que nos rodean pues todo aquello que favorece el bien común, que favorece a los más débiles, a los más necesitados. Y estas cosas que trae Camelot, como en tantas ocasiones, pues repercuten fundamentalmente en aquellos que no tienen juguetes para sus niños, ¿no? La vida es, al fin y al cabo, lo que cambian de la vida es el precio de los juguetes, porque somos niños hasta el final. Lo que pasa es que de mayores tenemos otro tipo de juguetes, ¿eh? Pero los juguetes siempre son para nosotros una esperanza de que se cumplan los sueños y las ilusiones que lleva cada uno en el pecho y que terminan los años y no terminan de llevarse a cabo. Los juguetes son, pues, ese señuelo para que disfracemos la realidad, que no siempre es buena, esperando una mejoría en el año que va a comenzar dentro de poquito. Muchas gracias. A vosotros. Hablamos ahora con Leonor Blanco, que es la presidenta de Caritas aquí en Nueva Andalucía de la Campana, y está ilusionada. Te veo con una sonrisa. Bueno, que esto es lo mejor que nos llevamos hoy, esa sonrisa. Pues sí, porque nos da mucha alegría cuando vienen ellos. Cada año que vienen, pues vienen cargados como los Reyes Magos, traen de todo, todo lo que le dan por ahí, se están, yo qué sé, el tiempo que estarán rebuscando cosas por ahí, pues compran y cuando vienen, pues vienen cargados. Traen de todo, juguetes para los niños, traen ropa, traen pañales, todo. Para los niños. Bueno, nos queda también un duro trabajo, porque es repartir, pues, según las edades, las necesidades de cada uno. Ahora, ¿cómo lleváis? Pues eso es muy fácil, porque tenemos ya nuestra ficha con las personas, con las familias que tienen niños, y esos niños pues se van apuntando, lo tenemos por edades, y ya cada uno lo que va viniéndole bien, pues se lo damos. No solamente juguetes, sino alimentos, que también tenéis ahí. Pues, sí, bueno, los alimentos ahora para estos días los hemos dado ya, hemos dado ahora en Navidad, hemos estado 2 días de reparto, y bien. Y ahora ya, pues eso, ya toca los regalos de Reyes, que es lo que toca ahora. ¿Y yo qué le pides al 2020? Pues yo al 2020 lo que le pido es salud, porque teniendo salud puedes cumplir todo lo que vaya teniendo en mente, y que tengan salud también los que nos ayudan. Que sigan. Muchas gracias, enhorabuena por lo que hace tan bonito. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿dónde te hablaba con Vanessa, que está ahí también organizando un poco, ayudando, que siempre está. Vanessa siempre está. Bueno, Vanessa, nos alegramos mucho también de saludarte en estos días, y bueno, creo que tienes cosas que contarnos, así que me gustaría que nos adelantara, ya que estamos aquí, para que nos adelante. Pues sí, Elena, feliz Navidad, lo primero a todos, a tu equipo. Y tú sí que estás en todas partes. Bueno, lo primero, felicitar a la labor que hace Cáritas aquí en el Distrito de Nueva Andalucía, y sobre todo a la gente con corazón, como ha dicho el Padre Pedro, y con verdad, como es la asociación de Fran Camelo, como persona Fran, Antonio, Tango, Gaucho, un equipo. No solo vemos lo visible en los juguetes en fecha tan señalada, sino lo importante de traer una alimentación tan concreta, leche, pañales, todas las familias necesitadas, y aquí en el municipio que está creciendo hay muchos niños. Muchas veces cuando ayudamos,
o queremos dar alimento, tenemos que ser conscientes que tenemos que pensar en nuestras familias propias, qué necesitan, porque ellos también, por eso de que de continuo estén trayendo unos productos básicos, pero que son, oye, que cuestan dinero y que las familias lo afrontan, es digno de admirar. Y sobre todo gente trabajadora, empresaria, que le pongan tanto corazón, y el voluntariado de Cáritas, Leo, Paqui, Mercedes, todo ese equipo. En cuanto a actividades del distrito, estamos de lleno. Hoy, de hecho, tenemos dos cosas muy bonitas. Tenemos en el hogar del CPA, el Centro de Participación Activa de Nueva Andalucía, tenemos la merienda con los abuelos y los nietos, donde estará el cartero real, y además un mimosín, animación, un castillo, así que lo van a pasar de miedo a partir de las 5 de la tarde. Pero luego, que a las 7 de la tarde, tenemos en la Plaza Baltasar Gracián el encuentro de coros y pastorales con coros Aires del Sur de San Pedro, el coro rociero, de aquí de la Virgen Madre, la pastoral del Barbero, cuatro coros, cuatro pastorales con dulces navideños y chocolate, que la verdad es que vamos a pasar un rato muy divertido en la plaza. Y siguiendo con programas de actividades, tenemos el día 3 la visita del cartero real, aquí en esta plaza, con una fiesta infantil. El día 4 tendremos también la visita del cartero real al Ángel, y luego, como novedad y bonita, pues el día 5, que tenemos la cabalgata por la mañana aquí en Nueva Andalucía, y además con punto de partida en Puerto Banús, pero ya lo anunciaremos con más precisión todo el recorrido, porque eso es una novedad que aportamos este año, pero que ya lo iremos detallando, ya Cristóbal y Puerto Banús lo irán detallando con un desglose, pero bueno, con muchísima ilusión y con mucha colaboración y participación. Desde aquí ya solo quiero lanzar mi agradecimiento a todos los que participan, los vecinos, los niños, las familias que han hecho el Belén viviente, la fiesta de Papá Noel, las zambombas que tuvimos en la Plaza de los Bloques, la fiesta también infantil iluminación, la delegación de fiesta, hay que agradecérselo a nuestro servicio operativo, a la comisión de fiesta y sobre todo a las familias y las madres que optan y luchan porque aquí se sigan manteniendo tradiciones y no llevarse a sus familias a los pueblos, que yo desconozco qué pueblos son, porque yo creo que ya aquí tenemos un pueblo para llamarle que es el nuestro. Sí, es verdad. Y tenía una cabalgata preciosa que estaremos también aquí cubriéndola como todos los años. Enhorabuena por lo que hacéis, Vanessa. A vosotros, feliz a vosotros, feliz Navidad de parte del Distrito de Nueva Andalucía. Feliz Navidad. Bueno, qué mañana más agradable, hemos disfrutado viendo la sonrisa de los que reciben y dan, y bueno, pues de todos los que han venido a colaborar y ayudar en este día. Fran, nos toca despedirnos, falta muy poquito para que despidamos el 2019 y le demos la bienvenida a 2020, así me gustaría que dieras tu deseo para ya la entrada de año. Bueno, para mí 2019 ha sido un año muy bonito y será más todavía porque voy a ser tío, y entonces pues estoy muy contento, ¿no? Es lo que más en jaque nos ha traído este año, pero soy muy feliz por todo, ¿no? Porque ayudamos a la gente que lo necesita, la vida me trata muy bien, gracias a Dios, tengo una maravillosa mujer también, Dios me cuida mucho, cada cosa que le pido me la da, no me falta de nada, me gustaría que todas las personas del mundo pudieran tener lo que yo tengo, aunque no soy millonario, es por supuestísimo, pero con lo que tengo, tengo más que de sobra, soy muy feliz. Y me gustaría que toda la gente pudiera ser como yo. Eres millonario, un amigo, en gente que te queremos, Fran. Eso sí, en amigos sí. Totalmente. Amigo, no, sí. También al futuro papá, que ya está ahí esperando. Gracias. ¿Qué le pides a este 2020? Pues nada, salud y, como se suele decir, que me quede como estoy. Estamos muy bien, nosotros no necesitamos nada, no necesitamos grandes lujos, necesitamos simplemente estar bien, poder trabajar, poder colaborar con quien nos lo pide. Y ya está, nosotros no pedimos mucho más. Ayudar, que es lo que más nos interesa. Pues que sigue con esa fuerza, esa energía, siguiendo haciendo cosas bonitas para los demás, porque eso también es gratificante para uno mismo, y la verdad es que es precioso de verlo como lo hemos vivido nosotros hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Lenita. Y feliz entrada de año 2020. Muchas gracias. Gracias.